I'm calling because I have an appointment at 11 a.m. for an induction. And I wanna, and they told me I have to call 2 hours before, just in case the time didn't change. Okay. And thank you for calling. Thank you. I'll see you at 11. You're welcome. Okay, bye-bye. Buenos días. Buenos días, comadres. ¿Cómo están, chiquititas hermosas? Son las 9:38 de la mañana. And today is my induction day. Ahora me van a inducir a las 11. So, ya me estoy alistando. Es bien diferente cuando te inducen porque pues ahorita me estoy preparando sin dolor, pues porque ahorita no tengo nada de dolores. Siento como cramps desde anoche. La verdad estoy un poquito nerviosa, ansiosa, porque no sé qué va a pasar ahora. Tengo una idea de lo que van a hacer porque he estado viendo muchos videos en YouTube, TikTok, para estar como informada y no llegar ahí como no sabiendo lo que me están dando, no sabiendo lo que está pasando. Quería saber como poquito de la medicina que me van a dar o que me pueden dar y todo eso. Pero todavía siento que no sé todo o no sé todos los nombres de la medicina y estoy como poquito ansiosa. Porque, no sé, como que siento que puede pasar cada cosa, pero estoy rezando a Dios que todo salga bien. It's crazy how every breath is different. Aunque estoy nerviosa y tenga miedo ahora, estoy bien emocionada. Y ya quiero abrazar a mi bebé, ya lo quiero conocer, ya quiero ver su carita. Y estoy emocionada, estoy como que por fin llegó el día, ojalá que todo esté rápido y que ya no sé, que nazca ahora. Yo creo que, no sé, porque una vez es la inducción, una vez es cuando te inducen, duran horas, días, puede durar toda una semana. So, no, la verdad, no sé qué puede pasar, no sé, es por eso es como que no tengo idea de lo que puede pasar, pero pues... Ojalá que todo salga bien y que todo salga rápido y que ya conozcamos a nuestro bebé. Ay, ya estoy bien cansada. Ya, miren mi pancita. Aunque siento que he estado embarazada por mucho tiempo, siento que este embarazo se me fue bien rápido. Pero este último mes sí siento que se está tardando mucho. Pero los otros meses se me fueron así rapidísimo. Y pues ya no voy a tener pancita. Now we are about to put everything in the car. Esas son todas las maletas que vamos a llevar. Se ve como mucho, pero no es mucho. Llegamos al hospital, no había estacionamiento, so we had to park so far. And it's already 11, so let's go. Thank you.
ahorita ya son las 6 y apenas ahorita me pudieron empezar a inducir porque desde que llegamos a las 12 me estaban tratando de meter el IV. Me picaron 7 veces porque no entraba el IV. Porque encontraban las venas y cuando metían la aguja ya no estaba. El cuerpo estaba bien tenso. Sudaron 5 horas picándome. Y por fin, y vinieron como 5 diferentes enfermeras tratando de hacer eso. Por fin ya cuando llegó una y me lo hizo ya. Y tuvieron que hacerlo acá, donde nunca lo hacen. Porque es la única manera donde lo hallaron. Siempre lo ponen en la mano. Y ya después me pusieron el globo. Y el globo no me dolió nada. Apenas ahorita me estaba empezando a doler. Siento mucha presión. Pero me dolió bien feo todos los piquetes que me hicieron. Y ahorita me acaban de poner Pitocin. Para empezar a empezar las contracciones. So, ahorita voy a empezar a sentir las contracciones. El globo es nomás para que me pueda abrir. Estaba abierta 2 centímetros. 2 centímetros. I've been to 7 centímetros since 39 weeks. And no he abierto nada. Pero... Y ahorita se está haciendo mucha presión con el globo. Pero ojalá que no dure tanto para que se salga el globo. Y cuando se salga significa que ya esté 4 centímetros. Pero ya ahorita voy a empezar las contracciones y tengo miedo. Se me olvidó cómo se sienten las contracciones. Y dicen que con esta medicina se sienten peor. Que las contracciones normales. So we did the cuffs, 60-40, 60 internal, 40 external, at 17:30 placed. We started low dose PET only going up to 6, she wants. Started that at 1800. I'm at 4 right now. Okay? And she's going crazy with it. Probably won't even touch it. Yeah. I'm gonna touch it for a while. She's going crazy. She's 2.5 70 minus 2 as of 17:30. Baby's been category 1 the whole time. Her vitals are all good. Great vitals. She's good. She's gonna want an epidural. She wants to breast and bottle feed. Contracciones ni el epidural dolió más que la IVs que me pusieron. Yo aguanté las contracciones.
canciones más. Andaba chille y chille cuando me estaban poniendo los IVs, ya tan feo. Pero me puse el epidural y cuando me lo puse se me revuelve. I marked it right.
lo dice.